Mario, te escuchamos. Buena mañana, estás en el aire. ¿Qué tal, Claudio? Muy buenos días para vos, para todo el equipo de la producción. Y bueno, en este caso estamos con el señor Francisco Rivero, actual presidente, ¿no?, de la Cámara de Comercio de la localidad de Manuel Alberti, pero acá el tema es mucho más amplio que la localidad, mucho más amplio, porque en un principio, en la previa, me estaba comentando de la situación, compleja de varios comercios que, no solamente no pueden trabajar, sino que las boletas siguen llegando. Estamos hablando de alquileres, la luz, el gas, etcétera, los impuestos en general. Hay muy poca solidaridad, muy poca empatía, ¿no?, de parte en ese aspecto. Y para muchos la situación es ya prácticamente están al borde de, no sé si soy claro. Y por otro lado también me gustaría que puedas desarrollar, Claudio, con el perfil que vos siempre le das, con la última reunión virtual, obviamente, que tuvieron todos los presidentes de las cámaras de comercio aquí de Pilar, el modelo Zoom, en este caso, con el actual intendente municipal, el señor Federico Achavales. Muy bien. Y hay mucho más seguramente, pero ahí te comunico, Claudio. Charlamos con Rivero, ¿cómo no? El actual presidente de la Cámara, se está poniendo los auriculares, actual presidente de la Cámara de Comercio de la localidad de Manuel Alberti, Francisco Rivero. ¿Qué tal, Rivero? Buena mañana, ¿cómo está usted? Hola, Claudio, buen día a todo el piso y a la audiencia. Todo bien, vamos a decir. Bueno, qué bueno. Hay que ser optimista. Qué bueno que es escuchar un poco de optimismo, ¿no? Jornada 68 de aislamiento obligatorio. ¿Cómo están los ánimos? Cuéntenos un poquitito el panorama. Y lamentablemente cada día es un poquito más por el tema de que la gente no llega, es imposible, y bueno, los supuestamente los las ayudas, lamentablemente hay gente que no llega, hay gente que no, y de todas maneras la gente también sabe que la ayuda esta luego hay que pagarlo. Y es todo un tema. Uh-huh. La verdad que acá todos los días la gente que está desarmando negocio, porque es imposible poder mantener, lamentablemente. ¿Estamos hablando de cierres así definitivos? Sí, totalmente. Así que como estuvimos hablando con la gente de la Cámara de Pilar, los negocios que se cierran a diario, acá también es a diario los negocios que se están desarmando, ¿no? Había muchísimos negocios que se estaban preparando, que habían empezado a armar en febrero para abrir a los primeros días de marzo. Bueno, los primeros días de marzo llegó la cuarentena y lamentablemente, todo eso se perdió. Mucho local vacío. Totalmente, mucho. ¿Qué nos puede contar acerca de la reunión con el intendente municipal, Rivero? Bueno, siempre estamos en contacto con el intendente, la verdad que tiene una muy buena predisposición. Es más, hace un par de sábados estuvimos con él personalmente, junto a todos los presidentes de todas las cámaras. Llegamos, nos pidió un protocolo de todos los comercios que queríamos, que querían abrir. Le llevamos el protocolo y bueno, ellos lo iban a analizar, ellos lo pasaron a provincia y provincia supuestamente todavía lo está estudiando, que nosotros acá habíamos pedido. Y como muchos lados, creo que peluquería, lavadero, tiendas, zapaterías, celulares, es lo que pedimos en nuestra localidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, supuestamente lo pasaron a provincia y provincia lo está estudiando. Habían algunos, supuestamente, que a lo mejor en unos días lo podían habilitar. Pero estamos todos con esa incógnita de quién se va a habilitar, que no. Y la verdad que es una incertidumbre total, porque lamentablemente los alquileres hay que pagar, los servicios también, más allá de que te dicen que no te cortan, pero y las deudas se van acumulando. Digamos que la situación es desesperante. Totalmente, la palabra sería eso hoy. Digo, de no haber respuesta por parte de Nación, después a provincia y después al municipio. Usted vio cómo es esto, no hay muchos escritorios en el medio para tomar decisiones. ¿Piensan adoptar alguna determinación o van a seguir esperando?
Sí, lamentablemente no queda otra que seguir esperando, porque la verdad es que no hay otra, o seguir esperando, o como lo que hace la gente, si van a ver cierro y hay que buscar otra cosa, porque la verdad que esto no se sabe cuándo puede llegar a finalizar, es todo un tema. Bien, ¿cuáles son los rubros más afectados según su visión? Y lamentablemente vamos a hablar de todo, porque hablar con el que hables es la misma, el mismo problema de todo, ¿no? Es que la incertidumbre esta es total y la gente no tiene plata, no hay plata. Claro. Bueno, habrá que esperar nomás. Usted sabe que en distintos puntos del país hay todo tipo de protestas, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo en que hay que cuidarse, pero hay situaciones que son un tanto irrisorias, ¿no? Hay rubros que podrían trabajar perfectamente. Y aparte un poco injusta, no sé cómo nota usted la situación, porque los hipermercados venden todos los rubros. Totalmente, bueno, eso es lo que le planteamos al intendente, lo entendió perfectamente el otro día, pero claro, es un tema también, como dice él, que no depende mucho de él, porque tiene nación y tiene provincia detrás, o sea, él puede armar un decreto, pero también todo eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro, buenos días, Francisco, ¿cómo le va? Soy Analia. ¿Qué tal, Analia? Buen día. Estaba escuchando su conversación con Ponce de León y me preguntaba si no sería conveniente, digo, para el comercio de Pilar, que termine la agonía de una buena vez, y marchar directamente a los lugares donde se toman estas decisiones. Digo, por una cuestión de visibilización, evidentemente, desde aquí, desde Pilar, no es lo mismo que envíen papeles a que vayan los comerciantes, la gente, digo, que se vean los rostros, que se vea que hay gente detrás de esos papeles y justamente les agilicen los trámites, les autoricen o no. Digo, no medidas de acción un tanto más directas, ¿no? Digo, ¿han pensado en algo así o ni siquiera? Bueno, la verdad es que habló del tema y vamos a ver, esperemos una semanita más y luego vemos a ver qué acción, pero estamos con ese, la verdad que está un tema, vamos a ver de última esta semana y veremos qué se va a resolver en el futuro. Muy bien, Rimero, ojalá que todo se pueda solucionar lo más urgente posible porque, bueno, uno coincide también con usted, ¿no? Vive en la zona, observa. La situación es realmente desesperante, ¿eh? Rimero, gracias, gracias por su tiempo, por su predisposición para el diálogo. No, a ustedes, muchas gracias, ¿eh? Chao. Mario. Bueno, Claudio, ahí nos estamos acomodando. Bueno, y también habría que agregar a todo esto, así como nos dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Del Viso, los comerciantes en general, ¿no? En general también están esperando, como mínimo un gesto de parte de los bancos privados, en donde muchos de ellos tienen cuentas, ¿no? Más allá del negocio, uno entiende que es un negocio, obviamente, pero en esta situación excepcional... Están apelando al corazón, a organismos que no tienen corazón, digamos. Esa famosa frase, ¿no, Claudio? Los bancos son como Pinocho. No, yo te hablo con el corazón y vos me respondes con el bolsillo. Una cosa así, digamos. Sí, lamentablemente, esto ya no es solamente problemática de acá, de esta localidad, sino... general. La semana que viene me comprometo, Claudio, para seguir con el relevamiento de distintas cámaras de comercio, como para ver las distintas ópticas. Son más o menos similares, pero obviamente cada localidad tiene su característica también. Pero bueno, vamos a ir sumando a poco este relevamiento también, no solamente de rubros comerciales, sino en lo que tiene que ver con cámaras de comercio y otras instituciones, como para tratar humildemente desde nuestro lugar de enriquecer el debate. Mario, gracias. Volvemos en un rato. Un abrazo para todos. Chau.